Impresionantes imágenes. El volcán Kilauea, ubicado en la isla grande de Hawái, hizo erupción luego de una serie de sismos, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El mayor de ellos, de magnitud 4.4, se produjo aproximadamente una hora después de que el volcán comenzara a hacer erupción. La agencia dijo que recibió más de 500 informes de personas que sintieron el temblor, pero indicó que no se esperaban daños significativos en edificios o estructuras. El Servicio Geológico indicó que al menos otros 7 sismos de magnitud 2.5 a 2.7 se han registrado en las últimas horas. Por su parte, la Agencia de Defensa Civil de Hawái pidió a los residentes de la isla que permanezcan dentro de sus hogares. Por medio de un tuit, la agencia escribió: el Observatorio de Volcanes de Hawái informa de una erupción en el cráter del volcán Kilauea. Los vientos alisios empujarán la ceniza hacia el suroeste y es probable que se produzcan consecuencias en el distrito de Kau, en Wood Valley, Pahala, Naelehu y Ocean View. Manténganse en interiores para evitar exposición.